Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Les saludamos con mucho gusto en estos lunes y miércoles de entrevista. El día de hoy, bueno, pues de manteles largo y uno de los íconos en la tecnología, en la parte de seguridad privada, amigo de todos, buen colega, buen amigo y deportista, amante de la pesca y de algunos otros deportes como el scuba y bueno, ya nos estará platicando de él. Mi querido Alberto, bienvenido, muchísimas gracias por venir con nosotros este día, por acompañarnos, hombre. Gracias por el honor, aquí estamos presentes y con gusto, con todo gusto estamos para platicar contigo. Muchas gracias, mi querido Alberto. Por protocolo tengo que leer su currículum, que la verdad es que está un poquito extenso, pero bueno, es importante para que aquellos que no conocen de dónde viene y por qué es uno de nuestros grandes líderes, bueno, pues ahora se van a dar cuenta y me voy a tomar la oportunidad de leerlo. Adelante. Gracias. Uno es ingeniero en comunicaciones y electrónica por parte del Instituto Politécnico Nacional, con posgrados en telecomunicaciones, sistemas de información, sistemas de control, seguridad y administración en México y en el extranjero. Tiene un diplomado ejecutivo para administración y gestión empresarial por parte del ITESM. Es socio de ASIS y de Internacional y Capítulo México 217, miembro del Consejo Directivo en los periodos 2017, 18, 19, 20, 21 y bueno, ya viene por aquí el 22, fundador, coordinador y actual miembro del CITS México, que es la Comunidad de Seguridad y Tecnología de la Información, y miembro activo del ITSC, que es International Technology Security Committee, desde el año 2017. Secretario Ejecutivo del Consejo Directivo del Capítulo 217 para el periodo 2020. También del Colegio de Ingenieros Mecánico Electricista y Electrónicos, CIME, que es miembro colegiado vitalicio con medalla al mérito profesional. También pertenece al Comité Nacional Permanente de Peritos en Informática y Comunicación por parte del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas y Electrónicos, miembro numerario del Comité Nacional y Perito Certificado en Materia Informática y Computación con reconocimiento oficial por parte del Gobierno de México. Pertenece a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, CANIETI, y es vicepresidente nacional del periodo de 2019 al 21, consejero propietario nacional sexto. Es miembro del Grupo de Trabajo de Ciberseguridad de CANIETI, miembro del Comité Nacional de Normalización CANIETI, miembro de la Comisión Seguridad Pública y Prevención del Delito, representante de ciberseguridad ante del Consejo Coordinador de Empresaria, CONCAMIN, es miembro de la Comisión de Transporte y Combate a la Corrupción, a la Ilegalidad, Compras de Gobierno, Jurídica y Aduanas de CONCAMIN, miembro del Comité de Innovación Tecnológica de Petróleos Mexicanos, miembro del Comité Nacional de Compras de la Comisión Federal de Electricidad, consejero propietario, entidad mexicana de acreditación, la EMA, desde el año 2018 hasta el 21, vicepresidente de la Comisión de Ciberseguridad de AMEF, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad, representante ante otras cámaras industriales y asociaciones como Cámara México-Alemana de Comercio e Industria, que es la COMEXA, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, CANACINTRA, director general adjunto comercial y COO de la empresa Procesos Automatizados S.A. de CB, que es PROSA, es CEO de la empresa de Comunicación y Desarrollo Comercial S.A. de CB, Codeco México, asesor tecnológico de la seguridad electrónica, digital y lógica de ciberseguridad y desarrollo de proyectos para sectores de gobierno y privado. Cuenta con más de 40 años de experiencia en los sectores y ecosistemas de tecnologías de la información, telecomunicaciones, electrónica, control automático y seguridad para gobierno e iniciativa privada en entornos nacionales e internacionales. Diseñó e integró la implementación de múltiples proyectos alrededor de o un poco más de 150
con soluciones tecnológicas de seguridad informática, automatización, como industrial, telecomunicaciones y procesos de infraestructura crítica para industrias y sectores como energía, petróleo y gas, minería, automotriz y autopartes, alta tecnología, transporte, química y farma, metalmecánica, medios, entretenimiento, retail, electrónica, telecomunicaciones, agroindustria y alimentos, seguridad, gobierno, entre otros. Y yo le dije que mandara el resumen, porque si no ya me habían mandado como 300 hojas. Pues impresionante, impresionante, mi querido Alberto Friedman, más conocido como Beto Friedman. Aquí el único problema que veo que es que le va a las Chivas, que le fue muy mal, pero ya me dijo que está rectificando y que le va a ir a los Pumas, o que ya le vas por tu hijo, ¿no? Así es, tengo un hijo que es aficionado a los Pumas, y obviamente me ha involucrado mucho dentro de los Pumas, y le vamos a los Pumas también, como bueno, segundo equipo. Yo también coincido con tú, estamos igual. Como segundo equipo. Claro. Pues muchísimas gracias por venir, mi querido Beto. Como tú sabes, este espacio es un espacio en donde queremos ver en la parte humana de todos los colegas, comenzando desde de dónde viene tu apellido, cómo llegas a México, qué fue lo que tú estudiaste y en qué momento la vida te lleva a la parte de lo que es seguridad, quiénes estuvieron en ese comienzo, cuántos años llevas en el sector privado. Platícanos, mi querido Alberto. Bueno, así casi una biografía, bueno. Una autobiografía. 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 Bueno, estoy casado, nací en México, en la Ciudad de México, estoy casado por única vez. Okay. Tengo 40 años de matrimonio con mi esposa, que ha sido mi guía y mi inspiración toda la vida. La amo y eso es una realidad. Luego tengo dos hijos, que son, uno es ingeniero, el otro es licenciado, tienen maestría, pues tuvieron la oportunidad de ir a Europa, a Alemania, a estudiar. Ingeniería. Ingeniería y el otro sistemas logísticos. Han hecho sus maestrías, uno en ingeniería, sistemas logísticos, uno en ingeniería de alta tecnología, está involucrado en temas de inteligencia artificial, de desarrollo, de aprendizaje de máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Ciberseguridad. Y por ahí nos viene un poquito y el tema de tomar la ciberseguridad en serio, aunque la ciberseguridad la traigo desde muchos años atrás, que todavía no se conocía como ciberseguridad. De acuerdo. Pero estamos involucrados en este tema desde hace más de 20 años. Uh-huh. Ahorita vamos a platicar. Bueno, ese es, para no hacer más largo, el tema de mi entorno familiar directo. Mi apellido viene de Alemania, de la parte norte de Alemania, en el Alta Pomerania, que es el norte de Berlín, al norte de Berlín, en el Mar Báltico. Un poblado que se llama Stralsund, que está, es un puerto en el Mar Báltico, al norte de Berlín. Okay. El Mar Báltico, ahí se estableció la principal base de submarinos del nazismo en la época de la guerra. Hay una base ahí que ya tuve oportunidad de bucear incluso, okay. Un par de recuerdos que iba a extraer escondidamente porque está muy algo penado, pero sí, sí. Con la gente que iba me dijeron, tómalos y no hay problema. Aquí no vimos nada. No vimos nada, sí, los extraje de un barco, que entramos un submarino y había varios por la base y fue agradable y eso es en la zona. Bueno, de ahí viene mi abuelo, somos segunda generación en México. Mi abuelo okay. Nació allá. Mi abuelo era químico, se metió a la industria petrolera y llegó a México. Okay. Llegó a México por una empresa que era la British Petroleum Company, que era una empresa que originalmente habían fundado el Kaiser, el emperador alemán, con el rey de Inglaterra, que eran primos. De acuerdo. Previo a la Primera Guerra Mundial. Interesante. Fundan esa empresa y mi abuelo se involucra del lado alemán y lo mandan a América. Mandaban a la gente a buscar petróleo en todas partes del mundo porque era un elemento que era indispensable y necesario para la evolución tecnológica y la evolución económica de la época, ¿no? Como sigue siendo lo actualmente. Sí. También mi abuelo tuvo oportunidad de estar en varios países del Oriente, en China específicamente, perteneció al ejército alemán también, etc. Bueno, llega a México, olvidemos todo eso y llega a México. Llega a México, a Tamaulipas, a Tampico. Se volvió tan pequeño, empezó a trabajar ahí y conoció a mi abuela. Mi abuela era sobrina del presidente Lerdo Tejada,
Okay. Y agarró el güerito y se lo y se la apropió. Okay. Se casaron. Viajaban constantemente a Alemania, en aquel entonces viajaban en barco, y mi padre nació en un barco, pero fue registrado en Tampico. Ok. Sí, fue registrado en Tampico, pero nació en un barco alemán. Y fue registrado en Tampico, y mi padre fue siempre de Tampico, y toda la familia de mi abuela proviene de Tampico y de Monterrey, entonces esa parte la tenemos definida. Entonces, ahí es como llega el apellido a México. De acuerdo. Por mi abuelo. El apellido Frito, por parte de mi madre, mi abuela, eran italianos, venían de Carrara, de la zona de Massa Carrara y la parte media de la Toscana, media sur de la Toscana. Okay. Algunos eran trabajadores del mármol, otros eran trabajadores de los viñedos, eran gente del vino, uh-huh. Cultivaban la vid y llegaron a América en dos grupos diferentes. Mi bisabuelo llegó a trabajar el mármol, estuvo en Bellas Artes, en la ¿cómo se llama? La joyería, está la Princesa o la Esmeralda, que está en Madero, etc. Uh-huh. Varios edificios importantes tienen esculturas de mi bisabuelo, incluso esculturas que hay en el cerca de Bellas Artes o dentro de Bellas Artes y a los alrededores, esculturas de mármol, fueron hechas por mi bisabuelo y sus hermanos. Otra parte de la familia migró hacia los Estados Unidos y se dedicaron al vino. Okay, así okay. Estaba más o menos, ya para no hacerlo más largo. En la parte del petróleo, mi abuelo estuvo viviendo en Tampico, le tocó la Revolución Mexicana, y ahí tuvo la oportunidad de conocer a un personaje muy connotado en México, que su función durante la Revolución fue resguardar los campos petroleros. Okay. Y fue el comandante en jefe del ejército del Nordeste. Su nombre era General Lázaro Cárdenas. ¿Qué tal? Okay. Nada más. Nada más. Entonces hicieron buena relación, mi abuelo se dedicó todo el tiempo al petróleo, etc. Cuando vienen los términos de la Segunda Guerra Mundial, ya pasando rápidamente, mi abuelo migra hacia... lo manda a la empresa. Bueno, para esto... al perder a Alemania la guerra, la empresa petrolera pasó a poder de los ingleses y posteriormente entran los intereses norteamericanos. Para variar. Y desaparecieron a los europeos y quedaron con intereses norteamericanos y algo de intereses británicos. Uh-huh. De acuerdo. Así quedó. Entonces la empresa manda a mi abuelo a Venezuela, viene a la nacionalización, el general Cárdenas manda a traer a mi abuelo para que le ayude a construir Pemex, y es de los iniciadores de Pemex, debido a la vasta experiencia que tenía en el segmento petrolero. ¡Wow! Ese es como llega mi apellido a México, y así es como estamos en México. ¿Cuándo llegas al DF? No, yo nací en el DF. Okay, mis padres se vienen, bueno, mi padre viene ya después de todo el asunto, intervino en la Segunda Guerra Mundial, mi padre, etcétera, etcétera, pero intervino del lado de los aliados, regresó porque varios tías y tíos quedaron atrapados en el conflicto dentro de Alemania, algunos desaparecieron, etcétera. El general Cárdenas ayudó a mi abuelo que mi padre saliera de Alemania en ese entonces, y pues fue el logro de que pudo estar aquí, y pues nada más llegó él y trajo a dos de sus tías. Otras se perdieron, luego mi padre regresa en Alemania, en el ejército aliado, como parte del grupo de inteligencia del ejército norteamericano. Su intención fue buscar a la familia, pero no tuvo mucho éxito. Encontró donde habían estado, pero a sus tías no las encontró, porque él, como estudió y vivió en Alemania, uh-huh. Vivió con ellas. Vivió con la familia, tanto en Bremen como en Stralsund, y en la parte sur de Berlín, y en Hamburgo, en todos esos lugares, estuve viendo porque estaba la familia. Terrible, ¿no? Ese fue un tema terrible. Algunas anécdotas de mi padre en ese... los platicaba, pero platicaba poco, ¿no? No le gustaba mucho platicar de esos uh-huh. temas, pero sí nos ilustró okay. en ciertos momentos. También mi abuelo tuvo la oportunidad de escribir algunas memorias y nos ilustró en toda la industria del petróleo. Incluso en Pemex, en el archivo general, hay fotografías y algunos escritos de mi abuelo como parte integral de la fundación de la empresa. ¿Qué tal? Orgullosamente firma, ¿no? Sí, así es. Eso es lo que, cómo se desarrollaron las cosas, etcétera, hasta bueno, ya aquí en la Ciudad de México,
conoce mi padre a mi madre, vivían en la Corona del Valle, se conocieron. Mi madre había estado en Estados Unidos, vivieron por la parte del vino, en la zona de San Francisco, cerca del Napa Valley. Ok. Cerca del Napa Valley y del el otro, bueno, el Napa Valley, el Sonoma. Ok. El Valle del Sonoma. Ahí es donde los parientes hicieron y cultivaron vino. Y actualmente hay un par de vides importantes y casas de vino que son de aquella parte de la familia. Ok. Que alguna vez hemos tenido oportunidad de estar por ahí. Uh-huh. ¿Sí los has frecuentado? Sí, los he visto, he estado con ellos, me han invitado y he probado el vino, que por cierto es de excelente calidad. De verdad. A ver si luego nos recomiendas para comprarlo y probarlo. Claro, pero no llega a México, no he podido ver, o sea, son muy restringidos en cuanto a su producción, sí. Ok. Pero es excelente. Y es un vino de origen italiano. Ellos son vinicultores de Italia. Sí, sí, uh-huh. Sí. De la parte de la Toscana, ahí está todo. La Toscana Baja y la Toscana Media. Toscana Media y Toscana Baja. Y son vinos de alta calidad. Como sabemos, Italia es de los principales productores. Ha estado en el ranking número uno del vino. Yo soy un amante ferviente del vino. Me gusta el vino. He tenido oportunidad de estar en varios lugares vitivinícolas, en varias catas, en varias regiones, en varias casas de vino, y eso ha sido unas experiencias notables para mí. Y me han permitido ir conociendo e ir entrando poco a poco en este mundo del vino. Soy amateur, no soy profesional en el asunto de la prueba y cata de vinos, no soy enólogo, pero sí me gusta mucho y he tenido la oportunidad de probar una gran cantidad de etiquetas, marcas y regiones y conocerlas también. Sí, somos parte de un grupo que somos pura seguridad, pero siempre da su buena opinión acerca del vino, que aquí tenemos al buen Brum, que Alex, tiene, Alex al, sí, que tiene su... Ese es de primera línea, parece. Sí, sí, a mí me regaló. Tiene su viñeta. Sí, sí, a mí me llegó a regalar unas botellitas que ya me debe por ahí algunas otras, pero bueno, hay en el grupo hay gente que le gusta el buen vino, claro. Y tú eres de las gentes que destaca siempre con tu opinión muy acertada. Cuando me, yo sí la tomo en cuenta, soy tu fan. Cuando me dices, a ver, va por aquí, dije, a ver, vamos a probarlo, porque yo lo escuché del buen Alberto y sabemos que eres referente en cuanto claro. A esta parte. El tema que yo me adentré en el vino en la vieja escuela, en Europa, en los lugares de Europa. Tengo la oportunidad de conocer viñedos, tanto en Francia como en España, Italia, etc. Y pues ahí es donde aprendí, realmente, ahí es donde aprendí dos tipos de vino, el tipo de procesos, los fermentos, cómo se llevan a cabo, etcétera, en varias regiones. Y cuando uno de mis dos hijos estuvo en Alemania, vivía entre la frontera entre Francia y Alemania, en Saarland, ¿no? Ok. Y ahí estábamos, porque tenemos un departamento ahí, estaba él alrededor de hora y media, una hora de la región de Reims, de la región Champagne, okay. Directo. Era el paso intermedio entre donde él vivía y París. Okay. Y íbamos muy frecuentemente. Y ahí aprendí a conocer Champagne, okay. El Champagne y el Cognac, porque un poquito al norte está la región de Cognac. Pero... ¿Qué tal? Y luego ya nos íbamos más al sur, a la zona atlántica, entramos a Burdeos. Y ya después entramos al Ródano, a la parte baja del Ródano, a la media, a la alta, a Guyulea, ya, tenemos varios movimientos en Francia. También tuve la oportunidad de estar en Alemania hay regiones muy particulares de vino. Ok. Como Alemania también fue una parte de Roma, sobre todo en la zona del Rin, el Bajo Rin, el Rin Intermedio, etc. Pues se desarrolló el cultivo del Muslum, que era el vino que bebían los romanos, y el vino claro, que es el vino blanco, la uva clara, uh-huh. Que es la clásica uva del Rin. También en los ríos del sur, donde vivía este hijo mío, que es la región del Mosela, el río Mosela, es el vino blanco de mejor calidad que hay en el mundo. Es vino premium del mundo. Vino y blanco. Se exporta muy poco, pero es un vino excepcional. Uh-huh. Mi otro hijo vivía en la región cervecera, al centro. Oye, ¿y a qué trabajaba? Vivía en la región cervecera, cara. Oye, pues yo digo, bueno, pues, ¿y a qué hora dice tanto currículum? Bueno, digamos nuestros pedacitos de tiempo. Ok, y primaria, secundaria, preparatoria, México. Todo México. Yo
cursé mis estudios en México, estuve en colegio alemán, okay. Obviamente por la ascendencia que teníamos, sí, claro. Estudié en colegio alemán, posteriormente entré al Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, porque yo quería una ingeniería muy objetiva, muy concreta, muy exacta, y el Politécnico, la verdad, para cuando yo estudié y ahora es... De los top. Más reconocidos, ¿no? Los ingenieros del top. Politécnico. Top. Entonces, pues estudié ingeniería electrónica, comunicaciones y electrónica aquí en Zacatenco. Posteriormente hice unos estudios inicialmente en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico. Hicimos ahí unos experimentos con un gran maestro que tuve, que era el maestro Nava. Hicimos algunos enlaces de... Todavía no existía la fibra óptica como tal, sino eran enlaces de luz. Y pusimos sobre la luz las señales de televisión. Okay. En una luz dirigida. Y ese es el antecedente de los sistemas ópticos. Y ese fue... Con ese proyecto... pude hacer mi primera estructura de posgrado. Ya posteriormente empecé a trabajar, primeramente empecé en la Secretaría de Educación Pública en un instituto de cómputo que se llama Instituto Arturo Rosenblut, pero estuve muy poco tiempo, nunca me gustó trabajar directamente para el gobierno. Me salgo y voy a California. Ahí tuve la oportunidad de hacer otros estudios en la universidad que estuve yo, que es la UIC. La ventaja que tuve es que no había ningún otro estudiante de mi carrera que hablara el idioma alemán. Ok. Por lo tanto, me contrató una empresa alemana, se llamaba Siemens, que acaba de comprar una fábrica de unidades de disco magnético. Ok. Y a mí me dieron el encargo de desarrollar las cabezas y los servomecanismos de los discos. Y ahí fue cuando me adentré realmente al mundo productivo de la electrónica y el desarrollo. Trabajé varios años ahí, tuve oportunidad de conocer varios países de Europa y del mundo, porque en ese lugar era el único lugar donde se fabricaban estas unidades. Entonces las pude llevar a Alemania, Inglaterra, Francia, incluso al Japón, Australia, etcétera, etcétera, muchos lugares. ¿Cuántos idiomas hablas, mi querido Alberto? Digamos que fluido, obviamente español, el inglés fluido, el alemán fluido, el italiano lo hablo... Lo capichas, ¿no? El francés también lo entiendo muy bien y a veces lo manejo un poco, pero tengo que desempolvarme más. Los que hablo bastante fluido es alemán y español. Alemán e inglés, además del español. Esos dos idiomas sí los hablo con mucha fluidez, como el español. Okay. Sin que hable español, lo entiendo, los comprendo, discuto, etc. Uh-huh. Ok, ¿en qué momento, bueno, la seguridad... y la seguridad informática, que anteriormente era seguridad informática, o que sigue siendo, siempre han ido de la mano, ¿no? Porque dependemos mucho de la parte de tecnologías para el desarrollo de una buena seguridad, es decir, es también parte de las herramientas para, de un conjunto de herramientas para poder brindar seguridad. ¿En qué momento es que te topas con la parte de seguridad privada? Siendo tu core, sin duda, la parte tecnológica, y que es un área que, de tecnología que tiene que estar en constante desarrollo, y con la ciberseguridad, que sí me gustaría que nos platicaras, porque hoy para todos es como que nuevo, ¿no? La ciberseguridad, y lo ponemos mucho con que ya nos clonaron el WhatsApp, y dice, oye, eso es una red social que no tiene nada que ver, esto viene desde tal fecha. Eso me gustaría que me platicaras, solo te voy a pedir que nos disculpes 3 minutitos, porque vamos a mandar a una pieza musical para los que van manejando, se nos distraigan porque ya se marearon de tanto vino, hombre. Adelante. Vamos y regresamos. Claro, sí, no se vaya, vamos, regresamos. Vean qué interesante, cosas que no sabíamos realmente de nuestro colega, amigo Beto Friedman, y que todavía le falta porque, bueno, la parte del buceo, ¿saben qué es del buceo, de la pesca, de esta parte del mar? Es otra de sus grandes aficiones, aparte del buen vino, ¿no? Ya ni quiero decir, no lo voy a decir, del buen vino. Entonces, no se vaya, regresamos en 3 minutos. Muchas gracias. Pues bien, ya estamos de regreso nuevamente con nuestro amigo y colega Beto Friedman, que nos ha estado platicando... La verdad que una super historia. Yo ya me estaba imaginando la película del Titanic, casi. No, padrísimo, la verdad, nadie, yo no tenía ni idea. Entonces, mire, de eso se trata,
Y entramos en la parte de por qué da sus buenas opiniones sobre el buen vino. Y pues así como que no, hombre, hasta yo me dijo, oye, ¿y a qué hora estudiabas, no? Entonces, entramos a esta parte que es ingeniero del Politécnico Nacional, en donde ha tomado otras especialidades y nos quedamos en que estabas en California, ¿es así? Así es. En donde comienza ya prácticamente su carrera, en donde dice, bueno, esto es lo mío, y de ahí se va a Siemens, que es donde comienza ya la parte profesional, sí, a ejercer sin dejar el vino. ¿Estamos de acuerdo? El vino en ese entonces no era mucho mi experiencia, pero ya empezábamos. Ok, perfecto. Platícanos. Sí, realmente yo entré en la tecnología por si me estuve en las plantas de manufactura, de telecomunicaciones, componentes, potencia y obviamente infraestructura y informática. Y tuve oportunidad de estar en Alemania en muchos lugares, ya no los menciono, en muchos lugares de viví varios años allá, etc. Y en California, básicamente esos eran los dos puntos. Y luego posteriormente nos movimos a Arizona, que es la fábrica de componentes más grande del mundo, de Siemens, okay, de optoelectrónica. Y estuvimos trabajando un tiempo ahí, regresamos a México, ya me querían mandar al oriente, y ahí dije, ya no. No más. Ya estaba, recién me casé, estaba en California, y dije, no, mejor ya nos venimos a México. Tenía la oportunidad de irnos al oriente, pero dije, no me agrada esa idea. Entonces, regresamos a México. Siemens iba a cerrar, me volvieron a ofrecer, así que ya no, y ya me volví independiente. Ok. Puse una planta de ensamble, trabajamos varios tiempos, vino el problema del error de diciembre, el famoso Cedillo Salinas, y esa fábrica tronó, pero ya tenía yo acercamiento con un ex compañero mío, aunque era mayor, había estado con uno de mis hermanos, en el colegio alemán Klaus Hoffmann, que él vino de Alemania también y estaba formando procesos. Entonces, nos conjuntamos, nos apoyamos mutuamente y pues decidí en aquel entonces de empezar a operar con esta empresa, okay, como socio, y empezamos con procesos automatizados. Sin embargo, todavía tenía yo la otra empresa que se llama Industrias Case, pero esa empresa desapareció, y en el momento que desapareció ya enfrenté toda la serie de problemas asociados, pues con Claros, platicando, etcétera, tomamos la decisión de irnos a procesos automatizados. Okay. Entonces, en la época de error de diciembre fue en el 92, 93. Uh-huh. Por decir, pero ya habíamos hecho proyectos anteriormente. El primer proyecto que hice allí fue la línea 1 del metro. Pusimos un sistema de un enlace de fibra óptica digital analógico, único en México, que trabajó durante 20 años en el metro. Okay. Para manejo de sistemas de video. Ahí fue donde me introduje en la seguridad. Para manejo de sistemas de video y el control de personas. Pero okay, también en ese entonces trabajamos algunas estructuras de control y automatización industrial. Y teníamos algo con Petróleos Mexicanos. Pero empezamos con el Instituto Mexicano del Petróleo. El Instituto Mexicano del Petróleo en ese entonces pidió un sistema de seguridad porque estaba quitando el tetraetilo de plomo como antidetonante de las gasolinas y estaba poniendo el metanol, un derivado del metanol. Pero era un proceso que habían inventado en el IMP y lo querían resguardar porque okay, obviamente tenía pues mucha influencia en el mercado de los combustibles. Entonces nos pidieron poner un control de exceso. Bueno, pues, ¿de qué se trata eso? Estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90. ¿De qué se trata eso? Fuimos a Estados Unidos, vimos de qué se trataba, ya había algunas empresas que empezaban, estaba el HID, que era Hughes originalmente, con okay, RFID, y empezamos a tomar ideas. Y dijimos, bueno, sabemos muy bien la automatización, cómo integrar dispositivos, cómo interconectarlos, cómo comunicarlos, cómo programarlos, cómo hacer las estructuras de información. Pues vamos a ver cómo adaptamos estas famosas tarjetas de radiofrecuencia, que fueron okay, las de Hughes originalmente. Ok. Y las integramos, las pusimos y pusimos un sistema de control automático que hacía función de ciberseguridad. Como control no tenía producción, pero ahora era, perdón, no ciberseguridad, de control de exceso. Ok. Hicimos un primer control de exceso y se lo pusimos al IMP. De ahí vino gente de Pemex, de las refinerías, obviamente, porque estaba el tema de las gasolinas, y preguntaron, ¿y esto quién se los hizo?
Ajá. Entonces ya dijeron quién es y fuimos a Salina Cruz. Y ahí fue como empezamos con Pemex. La primera refinería que integramos fue la refinería de Salina Cruz. Que de hecho están por darle mantenimiento a... Sí, se le da continuamente. Uh-huh. Ya es política, ya hay muchos temas ahí. Sí, sin duda. Que desvían mucho el tema original y conceptual de la tecnología, cómo debe de integrarse y llevarse a cabo, ¿no? Ahí fue donde nos introducimos en seguridad. De ahí crecimos en las distintas refinerías, centro administrativo, centros procesados de gas, etc. Y nos absorbió muchos años. De repente, al cabo de un cierto número de años, nos dimos cuenta que esto era terrible depender de un solo cliente en tal magnitud. Porque sí. Pemex nos absorbió de una forma impresionante. Casi que de la nómina era. Sí, 90% prácticamente de nuestra operación dependía de Pemex. Hubo algún problema de producción cuando entra Fox, etcétera, y empezamos a resentir esa dependencia. Entonces tomamos la decisión de irnos a abrir otras verticales divisiones. Uh-huh. Y en ese entonces, pues entramos a Televisa, a Liverpool, a Conservo La Costeña, a Bayer, etcétera, uh-huh. etcétera. Y empezamos a diversificar las industrias. Nos llevó alrededor de 10 años poder equilibrar, aunque no hemos podido de todo, ¿no? Uh-huh. Tuvimos que bajar esa dependencia de Petróleos Mexicanos hacia otros mercados. Y hoy por hoy tenemos una relación más o menos de 40-38% que es industria petrolera, porque ya no solamente es Petróleos Mexicanos, y el otro 60% está diversificado en las industrias, y eso nos ha permitido consolidar de una mejor manera la empresa. ¡Qué padre! Bueno, hoy por hoy eres referente en cuanto a la parte de tecnología y seguridad, ¿no? Si hay algo... Uh-huh. Y fíjate que en una plática que tuve cuando me hackearon, dice, ¿ya le vas a ver todo? Le digo, no, pues ya ve otros... Ya ve otros niveles, de uno a veces en mi WhatsApp, que de hecho te agradezco el mensaje que me enviaste, ya lo había yo arreglado, pero dice, no, yo si tengo algún problema, pues yo sé que ahí está Alberto, ¿no? Entonces, esto viene, pues no viene de ahora, sino de ya años atrás. ¿En qué momento ya tocas pie firme en seguridad privada, mi querido Beto? Bueno, ya cuando empezamos con controles de acceso, controles de video, etcétera, y empezamos a hacer integraciones, ya nos subimos a plataformas superiores de información, etcétera. Yo empecé con la tecnología, con la programación básica. Ahí lo desarrollé realmente cuando las computadoras empezaban, las microcomputadoras. Ya había mainframes, ya había mini computadoras y computadoras medianas, pero lo que son las microcomputadoras, las computadoras de escritorio, ahí es donde yo empecé a entrar en el mercado laboral. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo las empecé a diseñar y a operar desde prácticamente cero. Sí. Y sobre todo aprendí a programarlas con los lenguajes básicos. COBOL, Pascal, RPG. Lenguaje de máquina. Yo empecé con lenguaje de máquina. DOS. No, DOS son los sistemas operativos, ya. Okay. El lenguaje de máquina es lo más bajo nivel que existe. De los ceros, programas prácticamente en ceros y unos. Wow, sí, sí. Ahí programas. Y ahí hice una serie de procesos y lo tengo embebido. Lo embebí. Entonces yo cuando veo un programa, un aplicativo y todo, veo si está bien hecho o no. Porque tengo las bases. Haz de cuenta que yo aprendí a construir cimientos de edificios y soy experto en cimientos de edificios. Entiendo. Y de casas. Okay. Entonces, si veo una construcción, pues veo cómo está hecha y veo si el cimiento es adecuado. Y lo detecto, tengo esa facilidad por la experiencia que he absorbido. Entonces, empecé por ahí, uh-huh. empecé esa programación. Y después subimos a los lenguajes C, etcétera, etcétera. Y subimos a Fortran, a COBOL, todos los demás que son lenguajes de siguiente nivel. Ok, negativo. Tú estás desde los inicios del principio, del comienzo. Y luego, los lenguajes de aplicativos existían, porque existían los mainframes, las computadoras medianas y las macrocomputadoras, etcétera, existían. Y eso se programaba. Pero para poder construir esas computadoras, necesitabas lenguaje de máquina. Para poder construir y manejar los dispositivos. Hoy todo está compactado electrónicamente, está compactado y ya no tienes que hacer esa construcción. Sin embargo, yo puedo programarlos. Los puedo programar de origen, que me la den en cero y yo los puedo programar de origen. Lo sé hacer y conozco las arquitecturas. No, pues con eso. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo.
Entonces, en aquel entonces programabas para que funcionara. Jamás te imaginabas el tema de seguridad en los sistemas. Nunca lo imaginamos. Programábamos y funcionaba. Si hacías una buena programación, funcionaba bien. Pero había mucha gente que hacía programaciones regulares y ponía rutinas y subrutinas integradas en las secuencias de programáticas que estaban muy mal hechas. Y como no funcionaban, las dejaban ahí, dentro de la estructura, pero hacían un camino alterno. Pero eso se queda ahí. Ahí es donde surgen los ataques. En esos elementos que quedaron incompletos, inconclusos o incorrectos dentro de la macroestructura de la programación, son los que se toman para generar y procesar y hacer funcionar temas paralelos al tema central de la funcionalidad. Wow, o sea, por ahí es, vienen, esa por ahí es la, el área fina. El área fina, y son muchos niveles, está la estructura OSI, que son las 7 capas del sistema, y las comunicaciones. Yo en ese entonces me tuve que involucrar en comunicaciones. Las comunicaciones también es programación, nada más que las señales viajan de manera diferente, van en tiempo real y son paquetes. O sea, como telegramas, telegramas. En un procesador, perdón, todo lo guardas y todo se maneja, todo interactúa, pero entonces viene una correlación con las comunicaciones. Entonces la seguridad de la información tiene todo ese universo, todas las 7 capas, desde la parte básica, la parte de programas, porque todos son programas para hacer operar eso, la parte de comunicaciones, la parte de aplicativos y la parte de los sistemas. Todo está compactado y funcionando. Hoy por hoy, los muchachos nuevos que llegan con nosotros, los que conocemos, conocen la parte superior, se especializan en eso, pero esas partes inferiores las dan por hecho. Y el origen de los problemas de la seguridad están en esas partes ocultas que quedaron mal planteadas. Perdón mi ignorancia, no es esto nada que ver con la Black Web, ¿verdad? ¿Con qué? Con la Black Web, que le llaman, ¿no? No, la Black Web, eso viene del Internet. El Internet surge originalmente de la Segunda Guerra Mundial, de la inteligencia de los aliados, y querían hacer una red militar, ARPANET. De ahí, ese es su origen. Okay. Y posteriormente, lo ven esto como un futuro impresionante, y dicen, vamos a comunicar al mundo entero, y vamos a comunicar a las personas, por eso nos dan dispositivos, y del ARPANET va evolucionando hasta que tenemos la Internet. Ha recibido y ha sufrido múltiples cambios estructurales y de evolución. Por ejemplo, los IPVs serán 2, 4, 6, 8, que son las longitudes de los puertos para poder tener mayor cantidad de dispositivos interconectados. Ok. En términos generales, ¿no? Para tener mayor cantidad de dispositivos interconectados, que eso es lo que se busca en un momento dado, que haya mayor volumen. Pero ya para poder hacer eso, ya tienes que operar en alto nivel y lo que se llaman aplicativos delgados. Los teléfonos y todos los elementos móviles usan aplicativos delgados. La parte de procesamiento fuerte está en la nube y está en otro lugar. Tú solamente estás viendo lo inmediato y todo tiene que viajar y todo tiene que entrar por ventanas, puertas o accesos a tu dispositivo. Es como entrar a una habitación o entrar a una casa. Entras por la puerta o por una ventana, pero está la pared, solo que rompas la pared. Pero si rompes la pared, pues puedes entrar a un inmueble, pero a un dispositivo electrónico, pues no podrías entrar si rompes la pared. Tienes que entrar por donde esté abierto. Entiendo. Si tú sabes cerrar las puertas, las ventanas, como en la seguridad física, si tú lo sabes cerrar, pues nadie puede entrar. Si lo dejas semiabierto para que entre la o no viene asegurado con tu password. O que entre el airecito. El password básicamente es una llave virtual. Es una llave. Pero puedes tener una llave de una combinación, de dos combinaciones, de tres o de muchas combinaciones. Una llave cuádruple, quíntuple, esos son los passwords. Si haces un password con llaves de la época de la colonia, que era una varilla con un pedacito de metal, cualquiera la puede utilizar. Y normalmente es lo que hace la gente, toma passwords muy sencillos, son llaves muy sencillas, pero son otra cosa que llaves. Ya una vez que evoluciona el tema de las cerraduras, pues tienes llaves ya con elementos asociados al lugar físico. No solamente es la llave per se, sino tienes un lugar físico que asocias al componente. Regresando, ya no a la parte de Internet, sino de la propia programación de la computadora,
Entonces se puede decir que la parte vulnerable es esa, es como el buceo, ¿no? Pues ahí andas snorkeleando, que no estás viendo realmente lo que hay allá abajo. Esta parte que de la que tú me hablas es la parte en donde llegan a penetrar, o la parte vulnerable para el robo de la información. La parte vulnerable es la que tú descuidas. Y la que descuidas es de origen, no puedes descuidar después. ¿Tú qué me decías ahorita del dark web? El dark web es la red oscura, quiero decir. Porque la internet que tú conoces y que todos operamos es la red superficial. Pero dentro de eso hay muchos submundos tecnológicos. Y hay red oscura y red restringida, etcétera, etcétera, etcétera. Que los mismos creadores y los mismos, la manipulan y la manejan. Porque es parte de la inteligencia. Una cosa es la seguridad, ciberseguridad. Y otra cosa muy diferente es la ciberinteligencia. Ok. Se mezclan. Si no tienes la visión clara, las mezclas. Pero tienes que saber dónde estás pisando. Y la inteligencia también forma parte de lo que es el espionaje. Inteligencia contra inteligencia, ¿no? Y es el espionaje. Así como es en el mundo normal, en el mundo, digamos, de la información, es similar. Okay. Y es el mismo concepto porque viene emanado de las mismas ideas, de los mismos conceptos de los humanos. Okay. Cuando hay inteligencia contra inteligencia, espionaje, pues, también en los temas de información digital, existe eso mismo. Pero no hay que confundirlo con la seguridad. La seguridad y el espionaje asociado a la inteligencia son dos temas totalmente diferentes que pueden ir paralelos en una misma carretera o pueden ir de la mano en ciertos momentos, pero son distintos. Y que los directivos de seguridad también deben de conocer, si no a fondo, si decir, o cuando menos tener claras ambas plataformas, seguridad y lo que es la ciberseguridad, ¿estamos de acuerdo? Que es algo que también traemos un tema con Cael Maro, que decíamos, oye, ¿por qué nosotros que somos gestores de riesgos no estamos coadyuvando con el área de IT? IT, pues sabemos que están sus firewalls y todo ello, pero no intervenimos con ellos hasta que ya haya algún problema mayor con contra inteligencia, que es lo que estaríamos aplicando, ¿no? Sí, pero hay que beberte en el entorno. Ajá. De fuera puedes conocer los elementos que probablemente intenten provocarlo, pero no conoces los núcleos. Te tienes que beber. ¿Qué sucede con los grupos de TI? Pues yo pertenezco a un grupo de TI, yo hermano de un grupo de TI, que somos muy, muy, muy reservados en lo que respecta al conocimiento. Somos muy reservados en cuanto al manejo de la información y de las cosas, pero no sabemos seguridad como TI. No lo sabemos. La seguridad la hemos ido absorbiendo de otros entornos. En cambio, cuando vienes de seguridad, entiendes el concepto. Nada más que te cuesta trabajo adentrarte en la complejidad de dispositivos y en la complejidad de la tecnología. Te lo pregunto como IT, porque es lo que yo le platicaba a Cael, que es de la parte security. ¿Por qué no coadyuvan? ¿Es un recelo que digan, no, pues esto no es lo tuyo? Porque hoy se debe manejar, independientemente de la parte tecnológica, que ustedes tienen control de edificios inteligentes, de las cámaras, de los controles de acceso, que es parte de ustedes hacen el que esté funcionando, no comparten esto con seguridad, y seguridad también como que dice, bueno, pues no, mejor ni me meto ahí, cuando el área de IT puede colapsar una empresa completa, y hoy por hoy, cuando nos decimos directores de seguridad integral, dices, pues no somos tan integrales. Entonces, yo te voy a invitar a le vamos a llamar el War Room, un cuarto de guerra, en donde vamos a traer gente experta como tú y vamos a traer directores de seguridad corporativos de seguridad integral, en donde va a decir, oye, ¿y tú por qué no entras? O tú, Alberto, ¿por qué no lo compartes? No queremos saber el lenguaje de la computadora, pero sí yo te puedo investigar de la ciberseguridad, las herramientas que están de moda, o tenga yo un especialista que lo podamos estar trabajando en dos, porque tú me puedes colapsar la empresa y la continuidad de negocio es responsabilidad mía, pero no somos tan de... No estamos tan de lleno en esta parte. Es más, hay algunos que lo manejan, o sea, ni siquiera se habla, ¿no? O cuando se encuentran en el comedor. Pero es un tema interesante que sí me gustaría invitarte, que vamos a traer este panel. Con gusto. Porque es algo que debemos dejar a la siguiente generación, de decirle, a ver, ingeniero, ya júntate con el otro ingeniero o el otro licenciado para que de verdad haya una prevención y no nada más reacción por parte de quien en teoría debería estar gestionando todo esto.
por parte de ASIS. ¿Cómo llegas, mi querido Beto? Bueno, cuando empezamos a esa investigación que te comentaba del HID, que fuimos, ahí nos metimos ASIS Norteamérica. Uh-huh. Y estuve muchos años en ASIS Norteamérica, muchos años, pero jamás volteé a ver México. Por cuestiones de del trabajo y del entorno, jamás lo volteé a ver. Estaba yo en ASIS Norteamérica. Y ahí me desarrollé muchos años y estuvimos buscando, hasta que un día encontré a algunos colegas y vi que ASIS México me invitaron a un desayuno. Y dije, bueno, pues, ¿quién te invitó? Me invitó, déjame recordar quién fue. ¿Tú estabas viviendo en Estados Unidos? No, vivía aquí. ¿Ya vivías aquí? No, fue reciente. Ah, eso okay, fue en 2010, 2013. Okay. 10, 13, 14. ¿Qué dijeron? Vente con nosotros. No, me invitaron al desayuno. Okay. Fue un desayuno de ASIS México. Okay. Y dije, caray, pues es lo mismo. ¿Y por qué yo no estoy aquí? Y si estoy allá, entonces hablé a Estados Unidos y les pregunté. Me dicen, no, pues porque lo has querido. Para los dólares sí, y paga ya. Y a partir de ese entonces me integré. Okay. Al grupo, pero yo no tengo tanto tiempo en México. Tendré desde 2014 o algo así. Ok, en ASIS. En ASIS México. Ok. De ASIS, los Estados Unidos, he tenido tres periodos, pero empezamos en el 90, 91, luego hasta el 96, luego estuvimos dos años fuera y otra vez volví a meter hasta el 2005, y luego estuvimos otros años, y luego volví a entrar en el 2010 y luego entré a México. Así con periodos, pero no me había involucrado con ASIS México realmente. Grandes colegas, grandes amigos. No te puedo decir porque todos. ¿Estás de acuerdo? Todos somos grandes colegas, unas personalidades. No quiero decir ni nombres, pero. Sí, no, todos. No hay uno que esté arriba de otro. Todos son excelentes amigos, excelentes personalidades, profesionales, personas de todo mi aprecio y de todo mi respeto, la verdad. Este mundo es un mundo al que le tengo yo un gran y profundo respeto. Sí. Como tú, David. Como sí, ti, sí, sí, como sin duda, mi querido. Beto, oye, estamos por prácticamente cerrar. A mí sí me gustaría que nosotros, que no estamos especializados, o yo, como algunos otros, que no estamos tan especializados, ¿cuál sería tu sugerencia? Porque entre Jair y yo traemos esa de decir, vamos a traer el debate, porque tenemos que unir, tenemos que ser disruptivos. El hecho de que no esté hecho no quiere decir que no se tenga que hacer. Yo creo que es momento. Que no queremos, o en el caso la recomendación no sería el decir, no, pues métete a estudiar ingeniero, alguna ingeniería. Pero yo creo que sí debemos de comenzar, ya esta gente que se encarga de la docencia, decir, vamos a hacer diplomados de seguridad integral, pero vamos a integrar también el área de IT para que empiecen ellos a conocer cuando las bases que, y la intervención de donde va a coadyuvar ambas áreas, y que uno jale al otro, porque si no, ingeniero, yo soy security, yo soy IT, sí, pero yo tú no ves lo mío ni yo lo tuyo. Pero ¿no? ¿Sabes qué? Eso es parte de nuestras generaciones. Nuestras generaciones se volvieron y se desarrollaron así. Las nuevas generaciones es muy diferente. Yo te lo digo porque yo convivo con nuevas generaciones. Es totalmente diferente el concepto. Al igual que el concepto de empresa, el concepto de negocio y el concepto de organización, tiene cambios radicales. Antes eran empresas automotrices, empresas de retail, empresas de medios, físicos, todo era físico. Sí. Y había dispositivos tecnológicos que te ayudaban a llevar a cabo esto. Hoy las empresas modernas son empresas tecnológicas. Ya todo el grupo es tecnológico. Entonces ahí, imagínate dentro de Apple, dentro de Oracle, los creadores del concepto, que son los que manipulan todo, que venga alguien de seguridad a intentar decirles cómo hacerlo. O integrarse con ellos, así, a ver, espérame. Eso es lo que está sucediendo. Es ese celo, ¿no? Es ese, no, y no solo el celo. ¿Cómo le vas a decir al que está utilizando el iOS en Apple que venga el experto en seguridad a decirle cómo lo tiene que hacer? Fíjate que me queda claro esa parte. Sin embargo, yo creo que en un amén de sumar, es decir, ¿sabes qué es security? ¿Por qué no te pones un especialista que tenga información de lo que es ciberseguridad, que nos mantenga al tanto,
para nosotros de manera preventiva decir, oye, están tratando de sacar, o ya hicieron tal, y esta es la solución. Yo no te voy a enseñar tus procesos y tal, pero sí como seguridad voy a prevenir y vamos a ser parte de lo que es la continuidad de negocio en cargo en determinado momento que llegue a suceder. Eso sí lo podemos hacer. Claro, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, y esa convergencia es la que tenemos que buscar, que es compleja, es muy compleja. Es una convergencia muy compleja porque cada quien se siente en su pedestal y es muy difícil moverlo. Afortunadamente yo he estado sentado en diferentes pedestales y ya no tengo pedestales. Me muevo libremente. Eso me ha ayudado muchísimo. Y me meto los terrenos de IT y discuto fuertemente con mis colegas de IT y cuando les meto seguridad ya no empiezan a ponerme peros ni cuestionamientos. Los cuestionamientos los empezamos a manejar de forma correcta. Pues estás súper invitado. Yo creo que a esta generación nuestra nos compete o nos corresponde el generar este cambio o esta alianza que debamos de tener, porque son cambios de estructura. De pensamiento. Estamos de acuerdo, pero hoy, ante que ya todo lo manejamos a través del teléfono, no nos queda a nosotros, no podemos seguir en la seguridad física, la seguridad de instalación, protección ejecutiva. No, ¿sabes qué? Aquí tienes que estar y ya te tienes que sumar y vas a tener que llevarte a tomar una cervecita al ingeniero y a los que vengan para que sean parte de esta estructura de seguridad. Es un tema interesante. Mi querido Beto, muchísimas gracias por venir. De verdad, un placer. Bien interesante. Se me hicieron como 10 minutos. Hay muchos más temas. Si me permites invitarte en otra ocasión. Con gusto. Para tocar este tema de cómo se podría lograr esa alianza estructural con otros corporativos, en los mercado corporativo, pues serás bien recibido. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, ha sido un placer estar contigo y se repita, la verdad. Y ahora vamos a traernos una buena botella de vino la próxima vez para brindar con el auditorio también, ¿no? Vamos a hacer nuestro, ¿cómo le llaman? Cuando se hacen las pruebas de vino. Una cata. Una cata de vino, pero ya vía Zoom. Y tú aquí como maestro hablando de ciberseguridad y de los buenos quesos y de los buenos vinos. Perfectamente. Y ya otra platicaremos del buceo también. Porque otro tema interesante. Mi oportunidad, ¿no? Así como tú eres experto en el paracaidismo, yo estoy introducido en el buceo. Lo vamos a hablar para ver también quién se anima, ¿no? Claro, Te invito, yo te invito al paracaidismo y tú invítame a bucear. De acuerdo. Cerradísimo. Cerramos. Pues señores, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad es que muy ameno. Digo, pues, ¿qué te puedes esperar de un señorón, de un tipazo como mi querido Beto Friedman? Más mexicano que su apellido, hombre. Y un gran amigo. Entonces, síguenos escuchando lunes y miércoles. Estamos contemplando ya ingresar lunes, miércoles y viernes de entrevistas porque hemos tenido grandes personalidades como las del día de hoy. Ten excelente día, cuídate mucho, abrígate y no bajes la guardia. Recuerda que todavía está lo del coronavirus, entonces cuídate mucho. Beto, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Y tú, al topón, acuérdate.